Muy buenas tardes, estimados amigos. A nombre de Aceros Arequipa, le damos la bienvenida a esta capacitación virtual. Recuerda que este es un espacio especialmente para ustedes, donde podrán conocer, aprender y refrescar los conocimientos en cuanto a los distintos procesos constructivos. Hoy, nuestro capacitador será nuevamente el profesor Germán Palomino, quien nos hablará sobre el proceso constructivo para vigas peraltadas. Recuerden que antes de iniciar esta capacitación, eh, que está diseñada especialmente para ustedes, nos pueden ir dejando sus consultas, sus preguntas eh, a través del Facebook Live, sí, donde estamos conectados con todos ustedes. Al final de la capacitación, al final, una vez que termine Germán, habla, habrá una ronda de preguntas, las cuales van a ser respondidas por él. También al final de la capacitación, después de las preguntas, Van a ver dos links en el Facebook. El primer link es sobre una encuesta de satisfacción para que nos hagas las sugerencias, las consultas y de repente nos comentes el, el tema de, dentro de los comentarios, el tema que te gustaría que, que podamos ir tratando. ¿sí? Y también hay un segundo link con un pequeño cuestionario para poder obtener el certificado. Esto es al final de la cabezón, después de la ronda de preguntas. ¿sí? Ahora sí, lo dejamos con nuestro amigo. Germán Palomino, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlitos, y bienvenidos a nuestra nueva sesión virtual. Hoy con nuestro tema, procesos constructivos para viga peraltada. Nuestra agenda de hoy contiene los siguientes puntos, lectura de planos, encofrado de viga peraltada, armadura para viga peraltada, equipo de protección colectiva y las conclusiones finales. Nuestra imagen de entrada. Vemos las armaduras para viga y el engrado de viga. En esta imagen está todo este centro con nuestra viga peraltada colgante y también Longitudinalmente y transversalmente están las vigas, las armaduras para viga. Se dice viga peraltada colgante porque si ustedes ven la diferencia con la losa aligerada que está al fondo, cuelga una porción de la viga. O sea, nuestra viga peraltada tiene mayor espesor que mi losa. La semana pasada veíamos en la herida, confinada y decíamos nosotros que no se debe construir con ladrillos panderetas. Pero vean ustedes en muchas edificaciones de autoconstrucción cómo utilizan el ladrillo pandereta en los muros principales que van a tener mucho trabajo estructural para una edificación. Ya muchos saben las razones por lo que utilizan ese tipo de ladrillo, que generalmente es lo económico. Acá veo yo también y observo la madera que han utilizado para los soportes. Están en las aristas de los cabezales, están rajados por el mismo uso y es muchas veces peligroso porque a la hora que se que colapsa cualquier elemento vertical, cualquier elemento de soporte, puede colapsar también la edificación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en lo que respecta a la madera, porque va a soportar la carga de todo nuestro concreto. Entonces, vean la responsabilidad que debe tener los maestros al hacer el encofrado para estos elementos de las vigas peraltadas colgantes. El concreto tiene Pesa más de casi dos toneladas y media. Entonces, vean el peso que tiene que recibir este elemento. No me quejo de los puntales, son los famosos eh, tipo eucalipto. Tienen más de tres pulgadas. Sí, estoy de acuerdo ahí, pero también no, no estoy de acuerdo con los ganchos que han colocado en la parte inferior de la armadura de esta viga. ¿no? ¿Ven ustedes los ganchos en la? Posición eh, inferior de esta armadura. Ya sabemos, y todos los maestros que me escuchan saben que todos los ganchos en una armadura para cualquier tipo de viga deben ir en la parte superior. Lo que sí también tengo, y, y lo felicito acá al maestro porque me ha colocado estos estribos entre la conexión de la viga y la columna. Acá lo tengo. ¿No? Ahí lo tengo yo en esta partecita. Ahí está. Entonces, esa parte sí está correcto. Está correcto. Acá también lo tiene. Bien. Continuamos. Continuamos con nuestro primer punto. Como siempre, ya ustedes saben que todos los procesos constructivos de cualquier tipo de obra vamos a contar con buenos planos. Y empezamos con la lectura de plano, porque todos los elementos estructurales están diseñados. Todos, todos. Entonces tenemos nuestros planos para poder hacer una buena construcción. Y empezamos viendo la lectura del plano. Pero ¿qué son unas vigas? ¿Qué son las vigas? Son elementos estructurales de concreto armado horizontales que descansan sobre dos o más apoyos y cuyo esfuerzo principal es de flexión. Trasladan las cargas que actúan en una edificación a las columnas y o muros. Sirven también para que conjuntamente con las columnas den mayor rigidez a los muros. Los amarran, o sea, riostran. Tipos de vigas convencionales. Vigas soleras, que van sobre los muros. Las vigas chatas. Todas estas vigas están contenidas en el espesor de mí. Los generalmente con, están contenidas dentro del espesor de la losa, pero no así una viga peraltada colgante. Sobresale, ¿no? Si ustedes ven, sobresale del espesor de mi losa. Y a la derecha veo las simbologías, el color de, es mi columnas ¿no? y mi losa aligerada. Como no es tema, entonces yo estoy enfocado en los tipos de vigas. Pero ojo que todo esto todo esto de acá, la columna y la losa aligerada, es el arriostramiento total de mi edificación. ¿Qué tipo de viga por su espesor y función. Viga chata tiene una altura igual al espesor de la losa aligerada. Generalmente son llamadas vigas de amarre, articulan los muros, da rigidez a las losas y confinan los muros. Igual al espesor de mí, pues está contenida acá. La contenida. La viga solera tiene una altura igual al espesor de la losa aligerada, se coloca encima de los muros y entre columnas, sirven de apoyo a las losas y reparten sus cargas a los muros portantes. Las vigas soleras, ¿no? la viga soleras y los muros portantes. Por su espesor y función, la viga peraltada tiene una altura mayor al espesor de la losa aligerada y pueden ser. Viga colgante, cuando sobresale debajo del espesor de la losa aligerada, sobresale. Esta es la losa aligerada y sobresale debajo de esta. Ojo, el peralte de la viga es todo. Toda la altura. Toda la altura es el peralte total de mi viga. Y viga invertida cuando está al nivel del fondo de la losa aligerada y sobresale por encima de esta. Se, con, se utiliza por razones arquitectónicas. La altura de mi losa y lo que sobresale de mi losa aligerada hacia arriba, mi peralte. Vemos una losa aligerada, un planito de, mi, de un techo. Didáctico, ojo, muy didáctico. Nosotros utilizamos para nuestras presentaciones materiales didácticos, no vayan a tomar esto como algo que yo voy a hacer así en mi casa. Estamos aprendiendo a saber interpretar el plano. De acá ya observamos y vamos a reconocer cualquier tipo de plano, porque es idéntico, pero son materiales didácticos. Ojo, hay que tener claro eso. Acá en este zoom, estoy en, me voy a enfocar en esta viga 101. Dice viga 101, viga 101, 25 por 50, 25 centímetros por 50 centímetros. Ojo, en toda lectura de plano, el ancho va primero. O sea, quiere decir que el 25 es el ancho y los 50 centímetros es el, el peralte, la altura total. Entonces mi viga es de 25 de ancho por 50 de altura. Tiene una luz entre cara de columna, y cara y columna de 3.50. Toda la longitud de mi frente, de mi fachada, tiene 4 metros. Entonces ya identifica mi viga. Pero de esa viga, ojo. De hecho, es una viga peraltada donde me van a informar a mí el profesional en sus planos y me va a decir que es una viga. Lo estoy viendo. En el de planta se dice planta porque lo veo de arriba hacia abajo. ¿no? Y toda planta no me dice, no lo veo en altura, ese corte. Entonces me da un detalle para ver qué cosa, la altura de esa viga. La altura. Entonces, cómo está graficado, acá lo tenemos. Dos fierros cinco octavos, principales, longitudinales. Tiene refuerzos también, tanto negativo como positivo. Los bastones en ambos extremos y un. Adicional un refuerzo en la parte positiva, inferior. Y acá lo vemos, en el corte AA. Mi de 25x50, cuatro fierros de diámetro de 5 octavos de pulgada, mi estribo de diámetro de 3 octavos de pulgada, y acuérdense de esto. Estribo de diámetro de 3 octavos y me da mi confinamiento. ¿A cada cuánto voy a poner? Uno a cada 5, 5 a cada 10 y resto a cada 20C, cada extremo. En los planos de estructuras, muchas utilizan las simbologías. Todos los planos de estructuras se manejan por simbologías. Y está la viga 101. Acuérdense de estas medidas, la sección, que son datos que vamos a ir viendo más adelante. Y acá lo tenemos. Empezamos por acá. Me dice, calcular cuántos metros de encofrado y metro cúbico y concreto tenemos en la viga 101. También, muy didáctico. En este cuadrito, la viga 101, es una sola viga, descripción del elemento, donde le describo cada parte de mi viga. Todos esos elementos que conforman el fondo de viga, número de pies es uno, su longitud y su ancho. Y tengo los metros cuadrados. Y así, el costado interior, el costado exterior y dos compuertas que voy a tener los costados laterales. Son dos. 0.25 por 0.30. Que van sumando, ojo, van sumando. Entonces tengo total metros cuadrados, 4.15. Multiplico estas dos cantidades y voy a tener los metros cuadrados. Y si a ese exponente le sumo más uno, voy a tener metros cúbicos. Entonces tengo el concreto, viga 101, cantidad de viga, uno, un solo elemento, y tengo cuatro metros que... Habíamos visto por 25, por 0.50 y me da 0.50 metros cúbicos. Ese es mi concreto. Ojo, no toco desperdicios. Estoy determinando medidas nada más. Encofrado de viga peraltada. Se empieza así. Voy por el proceso constructivo, correcto. Voy a empezar viendo el, el encofrado de viga peraltada. en las virtuales anteriores, ya lo habíamos definido, pero lo, hacemos un recordatorio. Son moldes que dan formas al concreto hasta que frague. Todo tipo de encofrado, cualquier tipo, sea metálico, de encofrado, de plata, lo que sea, son moldes. Me van a dar forma al concreto hasta que frague. Y depende del elemento, sus días para desen desencofrar. ¿Y qué debo de cuidar en todo encofrado? Mi seguridad. La seguridad es importantísima en el encofrado. Una vez que comienza a abrir una vía, una columna, cualquier elemento estructural, nadie lo puede cerrar. Simplicidad. En los encofrados no se trata de meter clavos y hay que buscar la medida del clavo correcto para la sección de la medida, de la madera. No se va a poner un clavo de cuatro para una tabla de pulgada. Entonces tengo que buscar el material adecuado y de acuerdo a la, a la sección de mi madera. Yo utilizo mis clavos también. Entonces tiene que ser simple. ¿no? no se trata de meter clavos, porque el clavo no me brinda la, la seguridad en un encofrado. Ojo, el que me brinda la seguridad en todo lo que es un encofrado es el alambre número 8. Precisión. Debemos tener bastante precisión en los encofrados. Porque la parte rústica, cuando se viene a lucir, y lo menciono siempre, me saca esas imperfecciones. Y donde ya no voy a poder, el tarrajeo me dice que es 1.5 máximo, y ahí utilizo, hay veces hasta más de, dos, más de una pulgada, por imperfecciones de la, del proceso de construcción en los encofrados, ojo, porque el encofrado se deforma. Algo que todo maestro debe conocer: los, la contraflecha, que se da a todos los encofrados, a todo elemento estructural en horizontal, se tiene que considerar la contraflecha. ¿Y qué me dice que es? Tiene la función que los elementos estructurales de concreto armado, horizontales, vigalosas, se pandeen por efecto del peso del concreto fresco. Cuando estos tienen una luz mayor de tres metros, se debe considerar una pequeña curvatura en el centro y hacia arriba. Ojo, teoría. Pero esto es un diseño del ingeniero. Y viene especificada en los planos de estructura. Debe ir. Tiene que tener. Tiene que contener esa medida. Como ejemplo, dice que por cada metro elevar un milímetro de contraflecha hacia arriba. Es teoría. Entonces, si yo tengo una luz de 5 metros, voy a bombear al centro 5 milímetros. ¿Y para qué dejo eso? Para que cuando yo desencofre ese elemento horizontal, baje. Va a bajar, siempre va a bajar. Entonces se calcula para esa, ese pandeo mínimo que va a tener. Ojo, mínimo. Y regresa a su horizontalidad que debe tener ese elemento estructural horizontal. Pero también tenemos algo y siempre lo vuelvo, y vuelvo a repetir porque esto lo voy a repetir constantemente. Nivel de obra. ¿Para qué? Para saber cuánto será la altura del nivel de obra al fondo de viga. No debemos de medir, maestros, del falso piso hacia arriba. Muchas veces encuentro las obras haciendo eso. Y cuando voy a tarrajear, voy a ser acabado, mi puerta que debe ser 2.10 acabado, tiene 2.7, 2.6 por no considerar acabados. Todo maestro que tenga la construcción debe de saber acabados, tarrajeos, enchapes, lo que va a llevar de acabado mi edificación, para dejar correctamente los niveles, en bruto, o sea, sin, sin vestidura. Entonces, tengo que, como estoy haciendo una construcción nueva, yo tengo que considerar, tengo que saber qué acabados. Entonces el nivel me indique eso, pues. ¿Y cómo lo hacemos? Mi dato, ¿eh? mi altura. Tomo este gráfico de, la anterior, figura, de la, eh, la anterior sesión. Vean ustedes, 2.50, 2.50, en acabado. Esta es arquitectura, elevación, piso acabado, 5 centímetros. Tarrajeo, 1.5. Estoy considerando 1.5, mi teoría. Peralta de Viga, lo hemos visto, 50 centímetros. Y el nivel de obra al nivel de falso piso, sí y solamente sí. Y para todo tipo de obra, es 1.05 o 105 centímetros. Todo nivel, al nivel de falso piso, está a 1.05. ¿Por qué? Porque si yo a este, a este acabado que tengo acá, que este es mi arquitectura, le quito hacia arriba 2 centímetros y le quito hacia abajo los 5 centímetros, para que cuando yo lo vista, vuelva a colocar esas cantidades. Y esto me queda a la, a la medida que me pide mi plano de arquitectura. Encontrando la altura, tengo 250 más 5 centímetros más 1.6. 2.56.5 centímetros. O sea, le quito los dos, el 1.5 y acá abajo los 5 centímetros. Tengo 2.65, pero le tengo que quitar qué cosa? Los 30 centímetros de peralte. Me va a quedar 2.65 metros o 226.5 centímetros. Eso, 226.5 centímetros menos el 1.05, que es mi nivel, voy a tener de mi nivel hacia el fondo de viga 1.215 o 121.5 centímetros. Esta va a ser mi medida, pero del nivel, no me interesa si el de mi nivel de obra acá tengo 1.4, 1.3, no me interesa, 1.6, no me interesa. Los fastoplitos son imperfectos. Me interesa que de acá hacia arriba yo tenga 1.21 y medio porque de acá si tengo imperfección mi falso piso yo voy a tener que vaciar de mi nivel de obra hacia acá siempre va a quedar el metro siempre la medida que pueda tener va a tener que tener el metro porque hemos hemos aprendido en nuestra primera lección que el nivel de obra del nivel de piso terminado sí y solamente sí también es un metro entonces ya encontramos la altura ¿Para qué? Para hacer el proceso de habilitación. Se encuentran en las alturas generalmente para habilitar. ¿Qué voy a habilitar? Los pies derechos, el cabezal. ¿no? Cuando es madera, tengo que colocar cuñas, zapatas, si no la presión, el peso, del concreto hace que ese pie derecho se quede anclado al piso y vayan a desencofrar. El que desencofra, el que desencofra el proceso desencofrado, es el que va a sufrir. Entonces tenemos que considerar cuñas para que facilite ese desencofrado con su zapatita. Entonces tenemos mi cabezal, mis, mi oreja, mis tornapuntas, mi pie derecho. Le estoy poniendo las secciones de madera comunes que hay en el mercado. Todo, ya sabemos, en el Perú, en todo, en todo depósito de madera, las maderas son casi típicas, estandarizadas. Entonces te, les pongo acá. Y los clavos que debemos de utilizar apropiadamente para este tipo de habilitación de soportes. En este caso puede ser una T, puede ser un caballete, ojo. También el fondo de viga, ¿no? Los fondos de viga se recomiendan 1.5 de espesor, la sección, ¿ya? Tanto para el, el fondo de viga como para el, el costado de viga. Utilizamos también los clavos de acá en este caso, 2, .2 pulgadas por 3 pulgadas. Y acá también utilizo clavos de 2.5 y 3 pulgadas. Entonces vean ustedes la habilitación, esta es la habilitación. Ojo, en todo proceso ya de trabajo, tenemos que tener presente que todo lo que de es seguridad debemos de utilizar, emplear. Tanto en la seguridad individual como en la seguridad colectiva. Entonces, tener at atención a lo que es la seguridad y higiene en obra tienen que estar presentes en cada tarea a realizar, muy aparte de las herramientas, los equipos, todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestra habilitación de estos elementos, para nuestro encofrado de viga peraltada corgante. Empiezo con, el, en este proceso de ejecución, voy a tener yo que correr el nivel, que es importantísimo, porque ya encontré la altura, y voy a comenzar marcando el espesor de mi madera de 1.5, que es mi fondo de viga. Lo voy a marcar de mi nivel, 1.216, menos el espesor. Si ustedes lo notan acá, yo voy a tener acá una separación entre la altura del concreto vaciado y mi cabezal. Voy a asegurar con alambre número 16 o 8 estos soportes en los extremos. ¿Para qué? Como ya estos elementos están nivelados, están fijos, asegurados, voy a colocar mi fondo de viga. Y vean ustedes, asegurar en los tres con alambre número 16. Voy a colocar, y voy a colocar una llave. La llave es para que cuando ustedes tengan tramos chicos, si lo colocan en el tramo de 2 metros, 2.50, 3 metros, utilizan una tabla de tope a tope, desencofrenlo después. Van a tener que bajarlo con comba y cincel. Hay que tener mucho cuidado. Por eso se utiliza un listoncito que se llama la llave, para que esto desencofre. Cuando es de 6 metros, no, porque el empalme, ya viene a ser la llave y desencofre rápido. Proceso de ejecución 1. Continuamos. Voy a fijar resto de test y caballete. Hago la distribución entre 60, 70, 80 máximo porque mi tabla es pulgada y media. Pongo caballetes o T. La pregunta, ¿por qué utilizo caballetes cuando es la carga cuando tenemos mucha carga de esta viga o cuando tiene mucha altura para estabilizar el encofrado y no esté jugando? acuérdense que esto tenemos que amarrar con alambre número 16 a los extremos en X con el fierro para que se tope para que se asegure mejor y nivelar voy a nivelar, tiene 25 pongo mi cordel y voy a controlar y en este centro de acá voy a tener que dejarle la cantidad de ese pandeo hacia arriba, perdón, la contraflecha hacia arriba si de acuerdo a la longitud de mi viga y colocar costado interno hasta acá se queda. Esta es la primera parte del, del encofrado. Hasta el primer costado interno. ¿Por qué? Porque mientras el fierrero está armando acá la viga, por ese motivo se deja. El fierrero está armando la viga acá, el maestro encofrador está haciendo la losa ligerada. Entonces, ahí queda. Nivelado todo. Mi viga peraltada. Listo. Es por la foto. Porque acá se deja... Una sola cara, pero ¿cómo queda encofrada? Donde tenemos nuestra barba, vean, nuestra barba, esta barba, este, este cuartón de madera que se pone abajo es para soportar la presión del concreto en la parte inferior, para asegurar esa parte. Lo llamamos, entre comillas, la barba. La barba. Y tenemos, tendrá contrabarbas acá arriba. ¿Para qué me sirve eso? Porque ahí voy a colocar mis soleras. Mis soleras que se van a apoyar ahí. ¿Y qué pasa cuando no construyen bien las vigas? Vean, amigos. Pasa este problema. Pues. Acá hay muchos problemas en esta edificación. Pero vean ustedes. Miren esta luz de acá. Y miren esta luz de acá. La viga se perdió. por mucho, porque esto es cuestión de analizar, pero vean también, en toda edificación, muchas veces los maestros cometen un gran error de toda la vigueta concentrarlos en, la, en esta viga. Y si esta viga fue mal diseñada, porque todas estas viguetas que están colocadas acá a cada 40 centímetros es una viga, ojo, cada 40 centímetros estoy colocando una viga acá, acá a 40 centímetros. Le voy a cargar a esta viga y si esta viga la calcularon mal. Entonces se va a pandear, pues. Es forma en que falla este elemento estructural. Y lo más grave, lo que se recomienda y en todas nuestras charlas a nivel nacional, nunca se suelda. Nunca se suelda. Y vean ustedes el peor error que cometen todavía ahí han soldado esta estructura metálica, esta puerta metálica. La han soldado. Y a los fierros principales, a los longitudinales. Vean el daño que se hace ahí. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, amigos, no hacer eso. ¿no? Malo. Colapsado por Mal diseño de encofrados, ojo. Esto sucedió cerca acá en mi zona, con el norte. Por altura. Dos plataformas hicieron, una a una altura y la otra a la otra altura, dos plataformas. Eso no lo diseñaron bien, no lo diseñaron Esa estructura, ese encofrado. Y miren lo que pasó: se cae. No saben el peso enorme del concreto, no miden eso, la presión del concreto, porque fue con un mixer, un premezclado la presión que emite al soltar el concreto y el peso del concreto, basta que un puntal basta que un puntal que no fue bien arriestado se soltó se quebró, pasó y se cae, y jaló todos los elementos, basta que se caiga como una torre naipe un una carta y se cae todo y acá es en otro lado vean el peso del concreto y si se rompe un pie derecho, colapsa una solera, olvídense amigos colapsa todo Malo. Armadura para viga. Vuelvo a mis planitos. Y estoy viendo acá estos datos. Para mí interesantísimos. Porque con esto voy a determinar qué cosa. También la viga. Acuérdense. Muy bien. La viga. Lo hemos visto también. ¿Por qué? Porque voy a utilizar ahora mi tarjeta para doblado. Ya haceros Arequipa lo tiene ya mucho tiempo. Y se lo entrega a los maestros para que aprendan a doblar correctamente el hierro Después vamos a ver qué sucede cuando nos doblan bien. Para hacer estribos. También le, le hago recordar: para una medida determinada X de un estribo, la longitud se, des, se descuenta de acuerdo al si es de diámetro 6 milímetros, 8 milímetros, tres octavos de pulgada, se descuenta. Y acá también lo tengo, ¿no? Que para doblar ángulos de 90 grados, tres ángulos de 90 grados, si es de tres octavos o seis milímetros, lo más conocido, o ocho milímetros, ¿cuánto debo de separar trampa tubo? ¿No? Entonces, siempre haciéndole recordar. ¿Por qué? Porque acá voy a encontrar, calcular la cantidad de estribos primero. Claro, ¿cuánto estribo voy a utilizar? Pues le decía yo, acuérdense la luz, 350 entre columna y columna, ¿no? Entre columna y columna. Nuevamente, para 350, 350, eso, ese dato me interesa. También el confinamiento, 1 a 5, 5 a 10 y resto acá a cada 20 en cada extremo. Ya les vuelvo a repetir lo que es estructura, todo lo que es estructura, el ingeniero utiliza mucho las simbologías, simbologías en los planos de estructuras. Entonces, con esto habla, 1 a 5, 5 a 10, resto a 20 en cada extremo. Sumo, porque me dice que tiene un estribo a 5, 5 a 10. Cinco estribos, más uno, seis estribos. Por dos extremos, porque son dos extremos, en los dos extremos de la columna, dos estribos. Ahí ya lo voy teniendo dos estribos. Me lo hice, pues. ¿No? Uno, más cinco, seis estribitos. Por dos extremos, dos estribos. Y acá, el resto que me va a quedar, cinco centímetros, más 50 centímetros es igual a 55 centímetros. ¿Por qué? Porque como lo hice acá, pues cinco centímetros. Más 5 a 10 son 50. 50 cinc... más 5 55 centímetros. Por dos extremos me queda el resultado 110 centímetros. ¿Por qué me interesa eso? Porque yo voy a restar a 350, la luz libre. Menos 1.10, me sale 240 centímetros. estos 240 centímetros lo tengo que repartir entre 20. Y me da 12 espacios. Ojo, acá siempre se confunde del maestro. 12 espacios. No es estribos el resultado. Me da 12 espacios. Ojo, le tengo que restar menos 1. Porque tengo los extremos que ya he determinado, pues entonces le resto uno, porque acá me da 12 espacios, le quito uno y tengo 11 estribos, por lo cual tengo un total de 23 estribos. ¿No? 23 estribos, recuerden eso. Voy a doblar, haciendo un recordatorio también, porque ya lo hemos visto en las sesiones virtuales anteriores, cómo voy a doblar mis bastones. ¿Me, me interesa? Si sí me interesa, pues no, me interesa esta zona porque voy a, voy a utilizar... Vea, 5 octavos, perdón, es 5 octavos. También voy a utilizar media. Me interesa porque voy a doblar estos bastones, ¿no? Estos bastones. ¿ah? Y también me interesa porque voy a doblar, voy a tener que utilizar estos coeficientes, los coeficientes de 3 octavos, ¿no? Son coeficientes eh, por cada, o sea, el, el kilo, ¿cuántos kilos? por metro lineal de fierro. Si yo multiplico todo esto por 9, cualquier coeficiente de esto, tengo la, el peso de mi varía. Tengo un fierro de media. Tengo un fierro de cinco octavos. Sus coeficientes de cada uno están acá. Entonces voy a tener que hacer unas operaciones también. ¿Ah? Vamos a ver. Recordándoles, que pueden descargar la tarjeta de doblado. Lo, lo pueden hacer en www.acerosarequipa.com y ahí descargan. Tienen mucha información el maestro para alimentar su conocimiento. Ojo. Muchos tópicos tiene en, para el maestro de obra. Muchos tópicos. Bien didácticos. ¿Cómo voy a, a calcular? Calcular cantidad de medida de corte de fierro para viga: 101, 0.25 por 0.50. No se olviden, este es el ancho y este es la altura. Viga 101. Acá lo tengo. Hoja de habilitación, que es un formato para anotar cantidad de diámetros, medidas y doblado de fierro. Mi viga 101 es una viga. Los diámetros, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestro detalle de vigas, tengo fierro de 5 octavos, media, media y 3 octavos los, los estribos. Les he pintado y resaltado con estos colores. ¿No? Para poder identificarlo mejor. El 1, el 2, el 3 y el 4. Ojo, el descuento que tengo que hacer de acuerdo a las dobleces. Eso lo saben muy bien los maestros fierreros. ¿Por qué? Porque me da la longitud de corte, ojo, longitud de corte de fierro. Y me da acá. Lo he pintado con amarillo, acá en esta columna. Pero sí, me decía un joven el otro día, pero ¿cómo puedo encontrar entonces esto va a ser para mi metrado? No, esto no lo utilicen nunca para un metrado, ojo, esto no es, este es para el maestro, para que mande a la, a la, a la habilitación, a que habiliten y todo esto es material. Si yo quiero encontrar la longitud real, sumo estas dos, esta dos 0.10 más 4.32, esta es la longitud total, esto es lo que me vale para mis metraditos. Ahora sí, ya que le he puesto un ejemplo, se multiplica por... Este, esta columna por la longitud total por el peso los coeficientes que me da la tarjetita que ya les he mostrado de acuerdo al diámetro de fierro son estos coeficientes. Si yo multiplico la longitud total de este fierro, entonces voy a tener la cantidad de kilos. vean ahora sí yo multiplico esta columna por esta columna, por esta columna y ahí recién voy a tener los kilos de acuerdo al diámetro de fierro le dije en mi, en mi sesión virtual anterior que si yo encuentre todos los kilos de acero de una obra, puedo determinar mi necesidad de alambre número 16 ojo si les enseñé en ese cuadrito tener ver mi metrado metros cuadrados de encofrado si yo sumo toda la cantidad de metros cuadrados, también puedo yo ver mi necesidad de clavos. Ojo, mi necesidad de clavo aplicando un porcentaje, un coeficiente que son tablas. Entonces les facilitamos su conocimiento maestros. Para longitud de corte esta columna María. Si yo quiero saber la longitud total o los kilos, hago esta operación sencilla de multiplicar estos cuadritos, estas columnas y tengo el quilaje total. Viga, 4 metros lineales, total, recubrimiento 3 centímetros de acuerdo a mi, a mi viga. Dos diámetros de 6 milímetros es igual a 1,2 centímetros. ¿Por qué? Porque el estribito de mi columna tiene seis eh, estribos de, perdón, tiene estribos de diámetro de 6 milímetros. Si yo sumo esos dos, Voy a tener 1.2 centímetros, porque son los, dos columnas. Mi fierro tiene que ir, voy a regresar atrás, perdón, rápido. Mi fierro tiene que encajar dentro de la columna, ojo, dentro de la columna. Mis fierros de la viga, longitudinales, principales, tienen que ir de la cara de esta columna dentro de mi estribo a esta otra cara dentro. Por eso le digo, hay que descontar esos dos estribos. Pero, ¿qué hace la práctica? ¿Qué me dice el maestro en el campo? En el campo va el maestro y mide. Ojo, él, cuando es, cuando vimos el encofrado que fue la primera cara, el maestro va y mide de la cara de la, del estribo interior de la columna hasta el otro extremo, o sea, interiores. Todo maestro ferrero que va, va a habilitar va al campo con su cuaderno de habilitación. Y anota ahí en el campo, mide lo real. Acá lo estamos haciendo bien teórico, pero debo decir que estos fierros van dentro de mi columna, paralelo a los fierros principales de la, de la verticales de la columna, en estos dos extremos. Entonces regresamos y acá. Por eso les pongo yo dos diámetros de 1.2 centímetros, suponiendo que es 6 milímetros, porque está de acuerdo a eso. Y mi bastón... Dice que tiene 25 centímetros cada uno, los bastones, la doblecen, su longitud. Entonces, ¿qué hago? El 1, ¿cómo voy a encontrar? Mido los 4 metros, menos 6 centímetros, dice, 3 y 3, más 2.4, porque es 1.2. Entonces, voy a tener yo que tener igual 3.916. Entonces, acá, 3.96 centímetros. 3.6 centímetros, 391.6 centímetros más 25 centímetros más 25 centímetros, voy a tener una longitud de 441.6 centímetros. Pero yo no voy a acortar, a, sé que tengo que descontar. A esa medida encontrada yo le tengo que descontar 10 centímetros, ojo. Porque si yo no descuento esto, Ténganlo por seguro que este gancho de acá, uno le va a salir 25 y el otro 35 centímetros. Por eso que hay que aplicar el descuento cuando se hacen de dos dobleces a más, hay que aplicar un descuento. Entonces, en este caso, el diámetro de fierro es, es de 5 octavos de pulgada, le descuento 10 centímetros. Estimamos los 10 centímetros, ojo, porque influyen varias cosas. Entonces, voy a tener 431.6 centímetros, que es la longitud. Y acá, por efecto... De, de la máquina sale 4.32. Esa es la longitud de corte que voy a tener para mi fierro, para doblar esto. El segundo, mi bastón, 25, más 25 menos 3, porque es el recubrimiento, un lado 25, pero el recubrimiento es 25, la viga es 25, tengo 3 centímetros, más 105 centímetros que es lo que me dice el bastón de mi viga, me va a dar una medida de 152 centímetros, o 1.52. Y acá lo tengo. ¿Y por qué le he puesto 1.50? Por la doblez. Entonces, busco también qué cosa. Que como esta es una medida eh, típica en varía, que yo puedo cortar una varía en secciones en seis sec secciones de 1.50. Porque si yo multiplico 1.50 por 6, me va a dar 9 metros. Y yo voy a tener medida exacta. Acá también, ojo, si yo sé repartir, yo ya no, yo no busco un desperdicio, aprovecho lo que me pueda salir de la varilla, porque se, se, se acerca ¿qué? a 4.50. Si lo puedo hacer también, ojo, repartiendo los ganchos bien, que no se sobrepase. Y acá también, por eso le rondeo a 1.50. El bastón, como me dice que tiene 50 centímetros, de cada lado que yo tengo que descontar, si yo, me, si yo regreso, perdón. Ah, dice 50 y 50. Tengo 3,50 menos un metro, me da 2,50. El bastón que le digo, acá tiene su medida. O sea, todo está en el plano, ojo. Es sumir resta nada más. Sumir resta. Y acá. El estribo, que también ya lo habíamos visto, es la sumatoria total. Menos 7 centímetros, porque mi estribo en mi viga es tres, diámetro 3 octavos. Entonces le voy a descontar 7 centímetros. Me va a quedar 1.39. Aquí está. Aquí está. ¿Ya? Entonces vean cómo hemos aprendido a determinar medidas de corte de fierro para la viga. ¿Ah? Teniendo es bien teórico ya les he dicho el maestro en obra va al terreno y ahí determina de acuerdo al detalle vigas. Esto es bien didáctico. Proceso de ejecución incorrecto. Muchos maestros optan por hacer esto le facilita el trabajo. Muy bien, pero cometen varios errores, ¿no? Varios errores porque no contienen acá los estribos que deben de colocar. Malo. ¿Por qué? Vean acá. Acá lo tiene. Pero deja, deja el estribo, deja, el est... deja, vean ustedes, deja sin estribos estas secciones, acá igualito, igualito acá, deja sin estribos, zonas importantísimas de comportamiento en Tulsi. Vean, visiten, y les invoco, visiten. Las edificaciones que han colapsado por SIMOS, que acá en el Perú tenemos muchos, y van a ver dónde se hace daño la viga, dónde revienta. Malo. Proceso de ejecución para mi armadura, colocar fierros superiores. Cuando ya tengo mi fondo, como dejé, voy a marcar distribución de estribos. Voy a colocar mis estribos, un ganchito para cada lado. Todos los ganchos van en la parte superior, en forma de zigzag colocar fierros inferiores y vean ustedes, ¿no? Yo armo. Vean ustedes, se colocan los estribos. Esta es la forma correcta, cómo se coloca. Entonces, yo tengo acá un, un proceso constructivo. No se debe dejar vacío esta zona. Ojo, colocar separadores a la armadura de viga. Todo elemento estructural tiene que tener separadores, ojo, correcto. Armadura, como ya está, en este caso es una viga central y como tenemos los dos encofrados, partes laterales, los costados de la viga y la armadura. ¿no? y Vean cómo avanzan, como le digo, una vez que avanza el fierro por acá, el carpintero va parando su solera para hacer su losa aligerada. Es el proceso correcto. Bueno, hay que tener en cuenta también, amiguitos, cuando no se coloca el confinamiento, vean en unas obras de autoconducción que supervisé. Miren ustedes, no tiene estribos. El famoso 5, 6, 7 a 10. No lo colocan. Y acá también hay muchas obras en las cuales dejan. Lo construyen la viga principal en dos partes. La primera y la segunda. Dejan los estribos y los fierritos en el aire para después construir. Eso no. El vaciado tiene que ser monolítico. Losa, más vigas. Losa, más vigas. Cuando no se coloca estribos o se hace es este tipo de trabajo, fíjate que acá coloca, coloca el... No coloca dos errores, ¿no? Lo hacen dos partes y no coloca los estribos principales. Acá también. Cuando viene un sismo, ¿dónde fallan? Miren, acá. Tengan cuidado, amiguitos, visiten, por eso les digo, y les invoco siempre a, a ver los videos o imágenes donde colapsan los elementos estructurales. Y vuelvo a repetir, el que me mide una buena construcción es el sismo. Hacerlo sin recubrimiento. Vean ustedes, ¿por qué les enseñamos a doblar correctamente el fierro? Porque cuando se dobla mal, pega el encofrado de los costados exteriores al cierro, vean, y queda sin, re, sin concreto. ¿Eh? Y, al, y vuelvo a repetir también, en este caso, el concreto es el que envuelve. ¿Me? Vean ustedes. Y acá, vean cómo está sin concreto también, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, amiguitos, en parte, vean ustedes, ¿no? Tanto en la columna, ojo, este es el estribo de la columna. Y acá, miren, el vaciado malo, igualito acá también, vean los vacíos un mal proceso y el acero en el aire y se comienza a dañar nuestro acerito nuestro fierro. Hay que tener bastante cuidado, amigos, en esa parte, cuidar siempre nuestro acero. Equipos de protección colectiva. Cuando ya trabajamos en altura, cuando hacemos tipos de encofrado de viga, debemos de cuidar mucho los trabajos en altura. Representan un gran número de accidentes mortales en el sector de la industria de la construcción, ojo. Por eso las, las protecciones colectivas impiden pues las caídas y deben colocarse y mantenerse en buen estado todo ese sistema de seguridad. ¿no? El manual de seguridad y salud en trabajos básicos de construcción. Nuestro equipo de protección colectiva... Destinados a proteger simultáneamente a uno o varios trabajadores frente a una situación de riesgo, caída de personas, materiales, herramientas y equipos. Toda construcción, diseña, instala y mantiene su SPC, Sistema de Protección Colectiva. Obras muy supervisadas. Vean. Tenemos nosotros la línea de vida, donde se va a enganchar, horizontal. Vean tiene un andamiaje, ¿no? andamios certificados, cubierto acá con todo un sistema tipo mallas. ¿no? Entonces, ahí y acá vemos cómo el maestro operario ya va asegurando su línea de vida porque va a trabajar en esta estructura y tiene que asegurarse. Entonces la importancia de esos elementos en cualquier tipo de ojo sea ahora pequeña, mediana, deben de tener siempre lo más mínimo en equipo de producción colectiva. Las interiores, ¿no? las señalizaciones, que también es otra parte importantísima, ojo, en lo que es seguridad, y las barandas exteriores, ¿no? para evitar caídas. Los andamios típicos que conocemos mucho, los maestros conocemos esto, porque hacemos tarrajeos exteriores e interiores. Acro, que fue una de las empresas pioneras, ¿no? antigua, y se queda ese nombre, Acro, que es una empresa, que fue una empresa. No sé si todavía sigue porque ya han entrado muchas empresas de encofrados, andamios metálicos. Acá también vemos... Porque están terajeando en la parte exterior y acá van a armar su viga y también tienen sus andamios tipo acro, ¿no? que les permite a ellos trabajar y vean su línea de vida ¿no? ¿no? Para, enganchar ahí, para engancharse ahí los, los maestros. ¿no? La importancia de lo que es la seguridad colectiva, ¿no? la importancia. Entonces, me evita muchos accidentes me evita muchos accidentes. Como siempre digo, siempre hay alguien que, quien nos espera en nuestra casa. Bien. Y ¿Qué veo acá en estas condiciones inseguras? Miren ustedes cómo cometen, ¿no? Estos errores los maestros, vean la tabla ya está deflexionando acá ya por el peso del maestro, ¿no? se quiebra y se producen los accidentes. ¿no? Vean ustedes cómo cometen esos errores. ¿no? Claro, mucho acá la supervisión de seguridad, los prevencionistas, en los cuales tienen que aplicar, no, tienen que aplicar todo su conocimiento para que puedan corregir todo esto y no volverlo a hacer, porque esto produce accidentes. Y en actos inseguros, vean ustedes al maestro en una escalera tipo tijera de madera, ¿no? Está haciendo una operación acá, pero él sin implementos de seguridad personal, ¿no? cometiendo una falta grave. ¿no? Y acá también el maestro vean, él es acróbata, ¿no? está haciendo equilibrio acá, vean en la tablita que está caminando, que en cualquier momento puede él caerse y provocar un accidente grave. El andamio, también vean cómo lo ha preparado, ¿no? y la escalera, la escalera tiene unos pasos creo que de 60 centímetros, vean ustedes. Entonces, faltas deben de cometer en, en los trabajos de construcción. Malo. Mis conclusiones. En todo proceso de ejecución de la armadura para viga, se debe considerar los recubrimientos y bastones según cuadro de especificaciones técnicas y detalles. Les he comentado, y, y muchas veces les voy a comentar esto, que el recubrimiento es parte importantísima del, del acero. Amigos, amigas, cada vez que vean que un maestro desencofra y se ve el fierro, es un mal proceso constructivo. Así va a ir el maestro con su baldecito de cemento con arena fina a solaquear. ¿Solaqueo se llama qué? A engañar. O sea, a echar esa mezcla a cubrir que no se vea el fierro que se nota. Sencillamente, ¿por qué? Porque cuando el maestro dobla mal los fierros, ya no los vuelve a enderezar, pues. Los coloca. Los coloca así, mal doblados, entre columna y columna. Y cuando desencofran, y lo han visto ustedes en la imagen anterior que les he presentado, el encofrado topa, topa al fierro. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de desencofrar, ustedes van a ver, ya es un proceso constructivo malo. Así vaya el maestro a, a taparlo, a solaquearlo, con el tiempo van a tener problemas. ¿Perdió qué cosa? El recubrimiento. ¿Y quién me va a cuidar que el fierro se mantenga correctamente bien? El concreto. Como no tiene recubrimiento, y los recubrimientos se dejan para que el concreto envuelva Escuchen, mi amigo, envuelva al fierro. Pero acá, doblaron mal, pusieron mal el fierro, sea horizontal o vertical, y se ve el fierro, pues, al momento de desencufrar. Y es un trabajo malo. Malo. Los bastones son de acuerdo también al diseño y hay que respetar. Todos nos vienen las especificaciones técnicas. Y detalles que nos dan en los planos de estructuras. En todos los planos de estructuras nos dan los detalles, toda la información necesaria, amiguitos, lo tienen en su plano de estructuras. El ingeniero le tiene que dar toda esa información al maestro para que haga su trabajo bien. Ojo, para que haga su trabajo bien. Entonces, cuiden los recubrimientos. Haceros Arequipa. Con todas estas capacidades, los ayuda a un mejor aprendizaje para los trabajos de dobleces de fierro. Les entrega sus tablas, sus tarjetas de doblado. Aplíquenlo y van a hacer muy buenos trabajos. Tienen que cuidar ese, ese, ese material porque de por ahí comienza a dañarse. Y con el tiempo, cuando ya es porque lo tarrajean encima, ojo. Y cuando está tarrajeadito y al tiempo no pasa ni 10 años, van a ver las fisuras que se provoca. Y muchos maestros saben eso, que después lo vuelven a llamar para que arregle eso. Pero ya no hay solución porque dentro el acero está dañado. ya. Y con el tiempo así lo vuelve a atarrajear, se vuelve a, fisurar, a rajar, a fisurar, a fisurar. Entonces ya no hay quien solucione eso. Hay que tener mucho cuidado. Las contraflechas. También es una parte importantísima en esos encofrados. Hay que considerar en todo encofrado horizontal, sea viga, sea losa maciza, sea losa ligera, sea losa nervada. Para todo hay que considerar contraflechas. El concreto tiende a pandear por, el simple, por su simple peso, ¿no? Todo elemento horizontal va a querer pandearse. Entonces, para eso se dejan las contraflechas. Para que el, el encofrado se bombee al centro y el momento de desencofrar, ¡pum! regrese. He visto cómo elementos horizontales se deflexionan. ¿Y cuál es el problema? El problema no es que ahí, el problema es cuando se comienza a vestir, se comienza a lucir, se comienza a terrajear. Porque en los, en los extremos hay que colocar hasta 8 centímetros de mortero y forjar de un día para otro porque es tan grueso el terrajeo que si lo, le meten un mortero simple de terrajeo, se cae. Entonces, la contraflecha me evitan esos tipos de problemas en cualquier elemento horizontal. Cuando los encofrados tienen una altura que pasen 2.80 metros, se deben arriostrar los pies derechos de los soportes y preparar los caballetes para estabilizar los elementos del encofrado. ¿Han visto cómo han colapsado esas edificaciones que les he mostrado en mis imágenes? Ojo, que en muchas viviendas, y aquí en Lima se han caído sencillamente por colapsos de encofrados. Cuando se quiebra una solera, cuando se quiebra un pie derecho, nadie lo arregla. Hay que tener mucho cuidado y revisar siempre nuestro material. La madera, la madera tiene un tiempo de uso y de tanto usarlo, tanto usarlo, pierde resistencia. Las armaduras de vigas se tienen que respetar las zonas de confinamiento de los estribos, amigos. Vuelvo a recalcar, esas zonas donde no colocan los estribos en los extremos es la parte donde más trabaja la viga. Esos se llaman los nudos, tanto de columna como de vigas. Y cuando no colocan los estribos en esas zonas, tienen un peligro latente. Vuelvo a repetir, quien lo mide? Un sismo. Y ya ustedes saben que nosotros padecemos de eso. Y cuando ya se vea la viga, el elemento estructural fisurada, cuando ya mi casa está bien acabadita, ya es porque hay problemas, sencillamente porque no respetaron los confinamientos de los estribos, en los extremos. Recomiendo utilizar la tarjeta de doblado, una vez más, para un mejor terminado en la doblez del fierro corrugado. Y este no se note al momento de los desencofrados. Para que el maestro no vaya corriendo. Cuando sale algo mal, sea en cualquier elemento estructural, vaya corriendo a engañar. Con su cemento y su arenita, y. Entonces hay que tener mucho cuidado, amiguitos. Por eso toda la información necesaria les brinda nuestras charlas con estas tarjetitas de doblado que las pueden encontrar ¿no? en www.acerosarequipa.com. Ahí lo encuentran, la pueden descargar. Toda información técnica lo tienen ahí, de diferentes tópicos. Ojo, diferentes tópicos. Gracias, Carlitos. Muchísimas gracias, Germán. Eh, entramos al tema de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente por la diapositiva. Tan valiosa información, Germán. Te comento que nuevamente Cero equipa logra gran audiencia para estas capacitaciones. Nos están escuchando y viendo esta valiosa información de distintas partes de Perú y algunos países extranjeros como Bolivia y Ecuador, si es que no me equivoco. Lo me doy cuenta por el tema del face, ¿no? Ahora eh, pasamos al, al tema de las preguntas, no se olviden, amigos, que después de la ronda de preguntas viene el tema del cuestionario para el certificado y también viene y también viene el link de la encuesta de satisfacción. Entonces, Germancito Pasamos a la primera pregunta. El amigo Anthony Huancaca, así es. Anthony, amigo Anthony. Una pregunta. ¿Una viga solera puede ser peraltada? Perdón, perdón, Carditos. ¿Una viga solera puede ser peraltada? Eh, sí, porque ahí, de acuerdo a los diseños, eh, puede estar también esas vigas soleras Puede ser mayor a la losa, pero ya ese por requerimiento estructural. Ya el ingeniero diseña que esa viga solera que va encima de los muros necesita más peralde. Entonces sí lo diseñan. ¿no? Sí lo diseñan. Sí puede ser. Ya. La segunda pregunta sería el amigo Wilson Reque. Y así con toda la confianza. Profe, ¿los estribos es necesario que lleguen de tres octavos para una casa convencional? Sí, de acuerdo, se ven muchas cosas y sí, se analiza. El ingeniero analiza muchas cosas que también puede recomendar, puede, puede ser de, de, tres, de diámetro y tres octavos de pulgada, de acuerdo al requerimiento. como digo. Y vuelvo a repetir, amiguitos y a mi estimado alumno, eh, que pueden ser, pueden ser de acuerdo al diseño, porque todo lo que es diseño eh, lo hace un profesional y él es el que calcula, ¿no? Si es quiere de transportados, sí, puede ser, y en las edificaciones de auto, de una vivienda también puede ir, ¿eh? no, no, eso no quiere decir que no va a ir, eso ya depende mucho del diseño del ingeniero. Bien, Carlitos, siguiente. El amigo Mauro, me parece que no está un poquito atento porque tú has mencionado justamente el tema de los ganchos, no en la, en la presentación, inclusive en la tarjeta de doblado, y él justamente nos pregunta ¿cuál Mauro. es la longitud de los ganchos de 6 milímetros, 8 milímetros y de 3 octavos. Ya, yeah, eh, eso está, como todos sabemos, amiguitos, todo el reglamento está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Nos piden, ¿no? Nos piden 8 veces su diámetro. Total, ¿no? Y los ingenieros, Muchas veces util y utilizan 10 veces su diámetro. ¿No? Quiere decir que es la longitud de acuerdo a la norma, 10 veces su diámetro, mayor longitud. Entonces, si es 6 milímetros, multiplico por 10, serían 60 milímetros. Poniendo 6 milímetros. 60 milímetros. Entonces, si yo lo convierto a centímetros, sería 6 centímetros la longitud de ese diámetro de fierro de 6 milímetros, el gancho ¿no? de ese estribo. Si fuera 3 octavos, 3 octavos tiene el diámetro 9.5 eh, milímetros, casi un centímetro, pone un centímetro por diámetro. Como dice que tiene 10 centímetros, entonces va a tener 10 centímetros de longitud ese diámetro de fierro de 3 eh, octavos ¿no? para mi estribo. Entonces yo respeto los 10 veces su diámetro. Entonces yo multiplico. De acuerdo al diámetro de fierro, 10 veces entonces tengo la longitud. Así de simple, Carlitos. Gracias. A ti. Luis Alberto Valdés nos pregunta, ¿cuál es más resistente? ¿Celosías de vigas rectangulares o rectangular para una edificación? Las dos, los dos funcionan. Los dos funcionan. Es diseño, Carlitos. Es diseño. Es de acuerdo al profesional. Y así si él ve necesario y el costo, ojo. Entonces, es diseño. ¿Ya? Acuérdate que en las casas, Carlitos, tengo un dato. El acero en una vivienda convencional no pasa, creo, de 25 kilos por metro cuadrado de construcción, ojo. Pero si tú vas a una zona... De Lima, por metro cuadrado, aplican hasta 45 kilos a 50 kilos por metro cuadrado de acero el, el, Entonces, es de acuerdo al diseño. ¿eh? Hay varios factores que hay que tomar en cuenta ahí. Gracias, Carlito. Ya, muy bien. El amigo Pedro Vázquez nos pregunta: ¿Qué diferencia hay en utilizar ladrillo o tecnopor para hacer un techo aligerado? Bueno, nos adelantó el tema, Car, este, Carlitos. Los aligeradas, es vuelvo a repetir y siempre lo, lo, lo menciono en nuestra charla que hemos tenido a nivel nacional Carlitos eh, las losas aligeradas su nombre dice losa aligeradas, no y también les siempre le hago este comentario yo por qué coloco eh, un, un elemento las losas aligeradas llevan elemento de relleno en este caso puede ser ladrillo de arcilla o tecnoporo, cualquiera de los dos. De relleno, ojo. ¿Y por qué lo relleno? Porque yo quiero que mi superficie de mi cielo raso sea plano, Carlitos. Sea plano. Porque si yo le quito, ojo, si yo le quito ese elemento de relleno, no, se cae mi techo, ojo, me quedaría como una losita nervada. Pero yo tengo que colocar esos elementos de relleno porque tengo que buscar un cielo raso plano, horizontal. Si no, vería pues canales cada 40 centímetros, ¿no? Eso es de Carlito. Eh, el Tecnopor lo están utilizando bastante y, y, y el único comentario que tenemos para ese tipo es en el terrajeo que tiene que tener mucho cuidado para el enlucido nada más, porque hay que preparar bien esos, ese cielo raso, nada más. Pero después funciona. Y en cuanto a la seguridad, Germán, ¿nos ofrece la misma seguridad? Claro. Como te digo, sea cualquier tipo de material de arcilla o tecnopor, igualito. Y es más, eso sí, es más acústico. Te brinda todas las garantías. Todas las edificaciones en estos momentos, en las grandes edificaciones, utilizan para, la, para las losas ese tipo de material. Pero tiene, como te digo, una serie de cosas que hay que hacer para poder tarearlos. Cuando se luce ese material. Porque cuando lleva cielo, falso cielo, no tengo problema porque voy a colgar un falso cielo. Entonces no lo voy a tarear. Pero cuando hay que lucirlo, sí hay que preparar eso. Hay unas técnicas que se utiliza para eso. Pero sí, sí, brinda todas las garantías, Carlitos. Ya, perfecto. El amigo Rubén. Montes Calvo nos pregunta: ¿Cuántas veces se puede utilizar la madera para el encofrado? Uf, uh, influyen en muchas cosas, sobre todo el mantenimiento que le puedes dar. Y depende del tipo de madera, ojo. Actualmente en el mercado, si nos vamos a cualquier depósito, encontramos roble, cachimbo, naranjillo, una infinidad de madera que, que me han salido unos nombres, pero raros. ¿Por qué? La, la mejor madera. Que teníamos, que teníamos para el encofrado, es el. No, el que es, lo utilizan ahora en, en, en muebles. Este se me ha ido ahorita. No, el pino no, no, el pino no es roble. El, tenemos el roble y tenemos la madera que lo utilizan ahora para marcos de madera, ¿no? Marcos de madera para ventana, porque antes lo utilizábamos mucho esa madera. Mucho, mucho, ¿no? Entonces, ahora ya no hay el tornillo, Carlitos. en La madera del el tornillo se utilizaba mucho en el encofrado porque era muy asequible al, al clavado y nos duraba una barbaridad. Pero anda, ve ahora, eh, pie, eh, pie eh, tablar de, de esa madera cuesta una barbaridad de plata. Entonces ya no lo utilizan, lo utilizan mucho para acabados, muebles, eh, marcos de puerta, de ventana. Entonces utilizan mucho el roble, pero esa madera que están saliendo ahora, se acaba muy rápido, muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si tú utilizas el roble, te durará cuánto? Seis, seis horas. Las tablas, ¿ah? hablamos de tablas, que es la que más se utiliza. las tablas. Porque se deforman rápido. ¿eh? Le metes y clavas y se comienzan a rajar. Y más, si sale el sol, me la deforma todo. Ojo, esa madera no, no aguanta nada en el sol. Pero es el mantenimiento, el, el uso que le puede, el, el uso y el mantenimiento, ¿no? Que le puedes dar. Hay que cuidar mucho porque ojo que la madera es un costo bien alto en construcción su costo es bien alto entonces hay que cuidarla cuando utilizamos madera hay que cuidarla entonces tenemos madera pero es depende de cómo el mantenimiento que haga cada maestro ni bien acaba ese maestro debe sacarle todos los clavos y mínimo pues mínimo debe aplicarle petróleo no que es con mi preservante voy a mantener a mi madera que si yo no le aplico ese preservante y lo vuelvo a poner eh, así de seco en un 2x3. No me dura, pero ni cuatro horas. Y la madera es costosa. Así es, Carlitos. Muy bien, Germán. El amigo Eric Cáceres nos pregunta, ¿cuál trabaja mejor? ¿Una viga peraltada o una viga invertida? Los dos tienen la misma función, Carlitos. Estructuralmente, las dos tienen la misma función. No tienen ninguna diferencia. Las dos cumplen la misma función. Las dos, las dos no hay ningún problema. O sea como en la teoría lo hemos visto, en su concepto, su definición es solamente por diseño arquitectónico, porque en muchos casos no lo quieren ver en que baje ese peralte en algunas zonas, se lo invierten también en lugares que se puedan invertir, no en cualquier lugar se hace. ¿ya? Pero las dos funcionan, tienen la misma función. Ya, Gracias, correcto. Carlitos. Germancito, por favor, no te enojes, por favor. ¿eh? O sea, no, car Carlitos, no, de hoy estamos un día especial, Día de la Cultura, Carlitos. Muy bien, Germán. Un a todos mis hermanos afroperuanos. Muy bien, Germán. El amigo Eduardo Berríos nos pregunta: ¿Cuándo se emplea una vigueta transversal a modo de costura o amarre en la losa niquerada de una dirección? Sí, Carlitos. Me están. Ya me están masacrando con tu pregunta, Carlito. Eh, costura ya es de parte de losa aligerada. Estábamos hablando de vigas. Entonces. Pero se la voy a contestar a mi amiguito. Costura generalmente cuando una, una losa tiene mayor luz, más de 5 metros, una losa aligerada, para que el cese centro. ¿no? no quiebre, le colocan una S, una viga tipo S, dos fierritos de tres octavos y una S de, generalmente son de diámetro de seis milímetros, que va en sentido con, perpendicular a todas mis viguetas o sea, si tiene cinco metros de ancho a 2.50 de todas mis viguetas voy a cortar con esa esa viga esa costura lo llaman nervio, costura lo llaman ¿no? que va es perpendicular a todas mis viguetas en el centro del paño. Porque cuando tiene mayores luces, tiende a, al momento de flexionar, va a, en el centro va a presentar unas pequeñas fisuras por deflexión. Entonces, esa vigueta me evita eso. Por eso, ojo, pasando cinco metros, ya le colocan esa vigas o esa viga tipo... Ese, ¿no? Que se llama costura. Porque tenemos no solamente la costura, ojo, podemos tener ensanches de viguetas, que son en los extremos. Ya, pero eso es más diseño. Bien, Carlitos, seguimos. Germancito, la penúltima pregunta. El amigo Enrique nos pregunta, ¿en todo encofrado se considera la contraflecha? Hemos sido claros, Carlitos, que a partir de tres metros. Pero, ojo y vuelvo a repetir los maestros sabemos por experiencia, ¿no? por nuestros propios trabajos, ¿no? cuánto considera, porque ahí eso es un dato que todo ingeniero debe colocar en los planos. ¿no? Eso es diseño del ingeniero. Aplica muchos sus conocimientos ahí para dar ¿no? dar el CF igual de acuerdo a sus cálculos que él determina. Pero teóricamente, ¿no? Nos dice que por cada metro un milímetro arriba. Y les ponía como ejemplo, ¿no? Si tiene cinco metros, entonces voy a, a empujar arriba ese ligero bombeo cinco líneas. Pero esa es teoría, ojo. Eso es teoría porque se ven varias cosas ahí. El ingeniero, ¿no? el que diseña, y él tiene que poner el CF, la contraflecha igual, tanto. Todos todo, todo vienen esa información en el plano. Seguimos, Carlitos. Hermancito, y la última pregunta del amigo Marco. ¿Cuánto es lo máximo de ancho y largo que puede, que puede tener una viga? Eh, eh, Carlitos, yo he construido anfiteatros. He tenido el orgullo con una gran empresa. Y, yo, y la viga era más alta que yo. Bueno, no es grande, ¿no? Y el ancho era casi... 80 centímetros. Entonces, son diseños. Todo, son, toda la estructura, amiguitos, es diseño, de acuerdo a lo que va a ser ese elemento. Entonces, yo, el ingeniero va a ver y va a diseñar por luz, por muchas cosas que él ya sabe, ¿no? Entonces, él va a decir qué viga, cuánto es el peralte, cuánto es el ancho y el peralte de esa viga. Nos va a dar, ¿no? Porque la ingeniería permite Carlito, cuando... bueno, tú sabes que en la aviación cuando se, construy se construyó el tren en esa época, cuando estaba en pleno proceso de construcción, las vigas son pretensadas y tenían una longitud enorme entre pilar y pilar y en la madrugada lo lo llevaban a su lugar, tremendas vigas. Entonces, la ingeniería me permite muchas cosas. Entonces, ¿quién diseña? El ingeniero. Tiene que haber varias cosas, analizar, y él te dice cuánto es el peralte, cuánto es el acero, qué tipo de concreto, esa información nos lo da en los planos, Carlitos. Gracias, Carlitos. Germán, muchísimas gracias a ti. Así llegamos al final de esta charla y queremos agradecerles por su compañía, por estar conectados, por sus ganas de aprender lo cual nos motiva mucho siempre para seguir con este tipo de capacitaciones desarrollando información en nuestra página web la cual la pueden descargar sin ningún problema y Germán por favor algunas palabras de despedida para nuestro público que nos ha seguido durante esta hora y cuarto que ya tenemos conectados con ellos carrito como siempre felicitando a nuestra audiencia por esa ambición de querer aprender cada día más, eh, me siento también parte ¿no? de transmitir ese conocimiento hacia ellos y qué más felicitarlos nuevamente a todos y que nos sigan acompañando en nuestras próximas sesiones. Gracias, carlito y buenas tardes con todos. Bendiciones. Muchas gracias, Germán. Eh por tus consejos, por, por la predisposición, por el buen ánimo y las ganas de, de querernos enseñar siempre y compartir tus experiencias. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook, como siempre, del YouTube, del Twitter, y estén atentos a nuestras próximas capacitaciones, que vamos a ir anunciándoles a través de las redes sociales. Ahora sí viene el tema de las, de las, de las encuestas y del cuestionario. Les vamos a dejar un primer link, que es el cuestionario. Para que puedan obtener su certificado, son cinco preguntitas nada más, de las cuales como mínimo deben responder correctamente cuatro. Ahí les va a salir la calificación, les va le doy a informar, pero también dejen de forma correcta su correo electrónico y sus nombres y apellidos para el rotulado de los certificados, los cuales se los vamos a mandar a su correo electrónico en los próximos siete días hábiles. El segundo link es un breve, es un breve encuestas de satisfacción sobre la charla. Ojo, el cuestionario para ser ubicado va a estar habilitado durante una hora únicamente, ¿sí? Todo va a ser basado sobre la exposición que hemos tenido esta tarde. Muy bien. Y así los estamos esperando, estimados amigos, en una próxima capacitación online. A nombre de Cero Cerquipa, muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor, en estos tiempos y hasta pronto.